¿Qué hubo, mi gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy nos encontramos en Anime Punching Simulator, un juego bastante entretenido de anime, que sigue mecánicas similares a juegos como son Anime Fighter Simulator, pero obvio, los dos son experiencias totalmente diferentes. Hoy les enseñaré todo lo que deben de conocer para aprender a jugar a Anime Punching Simulator. Voy a iniciar por lo más básico hasta llegar a lo más avanzado, así que prepárate. Sin más dilación, empecemos con esta guía. Apenas entramos por primera vez a este juego, iniciamos aquí, en la isla inicial. Y tú pues ves diferentes cositas y te quedas pues confundido porque no sabes por dónde empezar. Pero tranquilo, mi amigo o amiga, para eso estoy yo. Vamos por lo primero. La energía. ¿Ven esto de aquí? Que sale como un icono de un rayito. Bueno, esa es la energía. La energía se farmea cuando nosotros damos un clic en este circulito de acá que tiene un rayito. Como ven, ahí farmeé energía, ¿vale? La energía la intercambiamos por Rebukes y por gemas. Que la gema sería pues algo así como otra moneda que tenemos. ¿Por dónde intercambiamos la energía? Pues venimos a esta interfaz de acá, ¿vale? Que sale como una batería. Bueno, le damos clic y como ven, aquí nos sale renacimientos. Entonces, al principio tú recolectas 10 de energía y te dan a cambio una review más cierta cantidad de gemas. Entonces, cuando tú ya tienes la energía que requiere, pues le das aquí a comprar y automáticamente consigues los renacimientos, o sea, las reviews y las gemas que te da, ok, y así farmeas gemas y reviews. Las reviews no van a servir para cosas que les voy a mostrar más adelante, ok. Esto de aquí que es el elixir aún no lo vamos a tocar porque eso es más adelante. Si bajamos, vale, por el elixir vemos diferentes cositas. Primero es esta mochila de acá, que es donde nosotros tenemos a nuestros héroes, es básicamente nuestro inventario, vale. En mi caso, yo tengo para equipar 17 héroes y tengo un almacenamiento de 270. Sin embargo, este almacenamiento empieza con poco. Tú puedes solo tener, creo que era 2 héroes al inicio, pero obviamente tú lo vas comprando ahorita en la tienda que se los voy a mostrar. Y lo mismo con el almacenamiento, ¿ok? Esta partecita de acá, ¿vale? Si le damos es para los grimorios, que eso también es más adelante, ¿ok? Ahora, ¿dónde conseguimos héroes? Pues muy sencillo, en los huevos. En mi caso, estoy en la isla de Dragon Ball, que es en la que todos iniciamos. Y como ven, si yo me acerco, me sale comprar huevo. Le damos a la E y como ven que a cambio de gemas podemos comprar un huevo. Y así conseguimos una tropa, ¿vale? Ahorita lo voy a comprar para que vean cómo se hace. Y es bastante chulo porque sale una animación, ¿vale? Ahí está. Y ahora, pues si revisamos nuestro inventario, tendríamos un héroe, ¿vale? En mi caso, por aquí debe estar el Piccolo. Aquí está, como ven, Piccolo. Y si nosotros lo equipamos, nos da más uno en energía. Para eso sirven los héroes, para aumentar el farmeo básicamente, tanto de gemas como de energía. Por ejemplo, Piccolo solo me da energía, pero hasta por ejemplo nos da más gemas y energía. Eso ténganlo en cuenta, ok. Bien, continuamos. Ya sabemos cómo obtener los héroes. Ahora, esta parte de cita de acá, estos son impulsos que se consiguen con códigos. Hasta el momento es la única forma que conozco que se consiguen, ¿vale? Y bueno, esto simplemente son un por dos, ¿no? Es para farmear más rápido. Tenemos la pestaña de ajustes, que bueno, esto ya es a tu elección, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo recomendar que lo pongan en modo rápido para que así no tengan tanto lag. Pueden esconder los grimorios para que también no tengamos lag. También podemos esconder los héroes para tampoco tener tanto lag. Como ven, se nota la diferencia. Y bueno, aquí tenemos la pestaña para poner códigos. Y estas dos cosas de aquí son básicamente gamepad, ¿vale? Esta es para viajar de mapa en mapa sin tener que ir al barco. Y esta de aquí creo que es para un farmeo rápido, ¿ok? De básicamente electricidad. Hablando de electricidad o energía, como tú prefieras denominarlo. Si se dan cuenta, aquí en donde está el icono de farmeo, tenemos el auto free y el automático. El automático es algo que se compra con Robux. Es básicamente un auto clicker, pero con Robux. Sin embargo, aquí al lado tenemos al auto free, el cual sí es gratuito, pero no te lo dan así porque sí, sino que tú tienes que unirte al grupo oficial de Roblox del juego y ya te dejan habilitarlo. En mi caso yo estoy unido y como ven, le doy y automáticamente mi personaje empieza a dar clics solo, sin que yo tenga que darle aquí al rayito. Entonces eso sería básicamente un autoclicker gratis que nos da el mismo juego. Por aquí, ¿vale? Donde está lo de los renacimientos, y seguimos bajando, pues tenemos otras cositas, como son por ejemplo la tienda, que eso ya con Robux. Tenemos para ver
todas las tropas que hemos conseguido, esto básicamente como un álbum. Y pues aquí tenemos nuestras estadísticas, por si tú quieres verlas, pues ahí las tienes, ¿no? Ahora, vamos con el tema de la tienda. Si nosotros nos acercamos, como ven, se nos abre esta interfaz, ¿vale? Y aquí podemos comprar mejoras, obviamente a cambio de cierta cantidad de gemas. En el caso de la velocidad de movimiento, como ven, el máximo es 21, o sea, tenemos que gastar 21 veces 300 gemas para tener el máximo de velocidad. Lo recomiendo porque tú empiezas muy lento. Lo mismo sería pues con el por 2 de energía, obviamente el precio cambia. De hecho, mira, ahora lo voy a aumentar para tener más. Este también, y también este, y este, ¿vale? Estos dos son muy importantes, bueno, de hecho todos son importantes. Pero si tú quieres tener más tropas equipadas, pues cómprate este. Y si tú quieres tener más inventario para almacenar más tropas, pues puedes comprar este. Y si quieres un puerto de gemas o de electricidad o que corra más rápido, pues están esos. Luego aquí tenemos la pestaña de rangos, que como ven, cada rango nos da una bonificación de 1x2 de gemas. Obviamente a cambio de cierta cantidad de energía. Por ejemplo, este rango te pide 8 millones de energía por 1x2 de gemas. O sea, un rango que te da 1x2 de gemas, que bueno, es bastante bien, la verdad. Y si quieres volver a la pestaña de mejoras, pues simplemente le hacen mejoras, ¿no? Y bueno, eso es todo en cuanto a la tienda, ¿ok? Ahora, vamos con el Dummy, ¿vale, gente? Este cosito de acá es algo que nosotros nos va a servir para el aumento de energía. ¿A qué me refiero? Bien, como ven, si yo me acerco, me dice, a cambio de esta cantidad de gemas, ¿vale? Que bueno, ustedes inician con una gema, pero a mí me sale más porque soy más, digamos así, más power, ¿no? Entonces, a cambio de cierta cantidad de energía te dan más uno de energía, pero no es que te den uno aquí, sino el farmeo que tú hagas es más intenso, ¿no? Es más rápido, es como un impulso, eso es básicamente, ¿ok? Y existen diferentes zonas de entrenamiento como esta, o práctica, como tú prefieras llamarlo, ¿vale? Que se llaman mejoras de impulso de energía, así se llaman estas zonas. De hecho, en este castillo, que por cierto hasta el momento está clausurado, no se puede entrar, tenemos otra zona. Mira, aquí justamente aquí tenemos una zona de 1x120 de energía, ok. Cabe resaltar que si yo, por ejemplo, gasté muchas gemas allá y quedé con 150 gemas para subir un impulso de energía, este también tendrá ese precio. ¿Por qué? Porque digamos así que están todos conectados y todos te van a cobrar lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo gastara más aquí y luego quiero ir allá porque pienso que van a tener cero, pues no, va a tener el mismo precio de acá. Entonces, eso téngalo en cuenta. Lo que yo puedo recomendar es que se vengan aquí y pues gasten su energía aquí, porque es un 120, o sea, es mucho, la verdad. Esa zona de ahí que dice Will, la verdad no sé cómo funciona, discúlpenme, pero nunca la he probado, así que la vamos a dejar de lado porque tampoco es tan importante. Aquí tenemos al boss, que la verdad el sistema de bosses de este juego desconozco cómo funciona. Tengo entendido que si tú llegas al nivel 10, el boss muere y te dan las recompensas, ¿vale? Pero la verdad es que desconozco totalmente cómo es que funciona, ¿ok? Luego tenemos esto de aquí, que si tú estás perteneciente al grupo del juego, el grupo oficial de Roblox, pues puedes abrir este cosito y te dan pues los impulsos estos de aquí, ¿vale? Luego tenemos esta maquinita que para un futuro también nos va a funcionar muchísimo. Y ahí pues tenemos el top de las personas, ¿no? Por si querías saber. Ahora, volvemos nuevamente aquí. Pero antes de ir al barco, vamos a hablar de esta maquinita de aquí, que se llama Brillante. Nosotros, cuando le damos a la E, como ven, nos sale esta interfaz. Por ejemplo, yo selecciono a Picoro. Me dice 14% de éxito, un precio de 850 gemas y dice perderás las mascotas seleccionadas, ¿ok? ¿Para qué es esta máquina? Esta máquina lo que hace es evolucionar nuestras tropas, las convierte en tropas shiny, ¿vale? Por ejemplo, el Picoro aquí es un común, ¿vale? Pero entonces yo sería un Picoro shiny, ¿vale? Entonces me voy a arriesgar con un 14%, ¡pum! Y automáticamente, bueno, dice shiny no sucede, o sea que lamentablemente no fue shiny. Y como ven, yo fallé y pues se perdió la tropa. Sin embargo, cabe resaltar que entre más tropas tú tengas de... Por ejemplo, si tú tienes 5 pícoros, ¿vale? Y los seleccionas todos en uno, automáticamente la probabilidad va a aumentar, ¿vale? Igual se lo voy a mostrar para que vean. Voy a spinear un poquito. Bueno, me está saliendo todos... pero no me están saliendo repetidos, que es lo que quiero. A ver, bueno, con lo que tengo creo que está bien, ¿ok? Entonces nos acercamos nuevamente y como ven tenemos nuestras tropas, ¿no? Entonces yo selecciono el Picoro y como ven me sale otra interfaz donde están todos los Picoros que yo tengo. Entonces,
Si yo a este también le selecciono, como ven, el precio de gemas aumenta, pero el porcentaje de éxito también aumenta. Por lo tanto, podemos convertir a esa tropa en una Shiny, la cual, si se convierte en Shiny, mira, ahí tuve suerte y se convirtió Shiny, automáticamente recibe este color. Aquí lo pueden ver, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Cambio este cosito, recuerden que estaba como este Krillin, pues ahora es verde, ¿no? Y eso identifica que es Shiny, ¿vale? Y pues, obviamente, el NPC se vuelve más poderoso. Por cierto, si tú quieres eliminar tropas, que esto se me había olvidado mencionarlo, simplemente le haces así, como ves, le haces en la basurita, seleccionas y listo, eliminar y chao, se fueron, ¿ok? Bueno, ahora que lo pienso, ese Piccolo no debí eliminarlo porque me iba a funcionar para algo que iba a explicar más adelante, pero bueno, ni modo. Ahora, vamos a viajar a otra isla, porque como ven, tenemos diferentes islas, ¿vale? Tenemos isla de One Piece, isla asesina, etcétera, ¿ok? En mi caso me voy a ir a la isla de One Piece porque les quiero mostrar algo. Bueno, cabe resaltar que en cada isla tenemos objetos diferentes para espinear por diferentes tropas, ¿no? Eso tenganlo en cuenta, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que le quiero mostrar en esta isla que es relevante? Eso es los huevos secretos, ya que en la mayoría de islas hay zonas secretas donde tú puedes espinear por tropas que son un poquito más caras que las que están allá, pero son mucho más rentables porque hacen mucho más daño. Bueno, no es que hagan daño, es que usan más energía, ¿no? O sea, a lo que me quiero referir es que son mejores, básicamente. Por ejemplo, aquí como ven tenemos para espinear por Porca the Ace, ¿vale? Entonces pues espineas por él y automáticamente pues tienes una tropa que es mucho mejor y sale más rentable, ¿no? Y bueno, eso sería las zonas secretas. Obviamente si te caes al agua pues te mueres y vuelves a donde estaba el barco. Y bueno, continuando con las islas, estas de acá pues no son tan relevantes que digamos, porque no hay mucho que decir de ellas, pero una que sí es relevante es Isla Campamento, ¿vale? ¿Por qué esta es relevante? Por lo siguiente, porque tenemos una cosa que nos va a servir muchísimo y otra que también. Como ven, aquí tenemos otra zona de práctica, que bueno, es un más 5 de energía, tenemos estas dos maquinillas que también nos van a funcionar muchísimo y esta zona que se llama área de entrenamiento por 2 de energía. Requiere un total de 150 billones de renacimientos. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio del video que los renacimientos nos iban a servir para algo? Bueno, es para esto. Existen diferentes zonas como esta para subir más rápido de energía, elixir o gemas. Y creo que también para renacimientos. Sin embargo, estas zonas piden ciertos requisitos. En este caso, esta te pide 150 billones de renacimientos. En mi caso, como ven, yo tengo eso de sobra, así que puedo entrar libremente y subir ahí, ¿vale? Como ven, yo tengo un 563 subiendo, ¿vale? Ahora, si yo entro aquí y le doy otro clic, como ven, ahora me sale el doble. Y para eso sirven estas zonas. Eso sí, fíjense para qué es, ¿vale? Porque, por ejemplo, esta es de energía, pero como le dije, hay otras para elixir y demás. Ahora volvemos a esta zona de acá. Esta maquinita de aquí, mi gente, es para convertir a nuestros héroes Shinies en élite, que sería algo así como otro nivel más. Si yo ahorita mismo tuviera aquí al Piccolo y lo seleccionara, podría subirlo de nivel, obviamente a cambio de cierta cantidad de gemas. Sin embargo, no hay probabilidad de fallo, siempre vas a subirlo de nivel sin miedo a perder la tropa. Lo malo es que tienes que subirlo de nivel varias veces, ¿vale? Pero si tú te quieres ahorrar de ir subiendo poquito a poquito, simplemente le das aquí en Max Elite y se suben todas las tropas de golpe al máximo de nivel. Obviamente te descuentan las gemas que se gastan, ¿no? Y pues al igual que el Piccolo, pues cuando se vuelven élite, pues le sale esta cosita de acá, ¿no? Que es como un morado, básicamente. ¿O era esta? Sí, le sale esta aura roja, me equivoqué. Como ven, este se llama Houndewi Secret Elite. O sea, que es de la fase élite. Y estos son divinos que, bueno, más adelante se los muestro cómo se consiguen, ¿ok? Luego tenemos la máquina de las auras, que esto es similar a los rangos que nos dan más gemas. Pero en vez de gemas nos dan, pues, más energía, ¿no? Y eso está bastante chévere, la verdad. Volvemos nuevamente al barco para ir a otra isla relevante, ¿vale? Bueno, la de aquí, la Slime, la Jujutsu, la de Alma y eso no son tan relevantes, pero la isla Moriud, que es la isla de Yoyos, sí es relevante, porque a partir de esta isla utilizamos el elixir, una moneda, sí, se puede decir que es una moneda, la cual pues
es bastante complicadilla de conseguir, la verdad. Dato curioso es que aquí atrás tenemos otra práctica, otra zona de práctica para subir de energía, que es un más 15, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos para espinear por personajes de yoyos. Sin embargo, nosotros podemos entrar a esta zona y como ven tenemos una flecha requin que si nos acercamos nos salen personajes como son Gon de Hunter x Hunter, Gojo de Jujutsu Kaisen, Bellito de Dragon Ball, Akainu de One Piece y Rengoku de Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, para espinear por ellos necesitamos elixir, siendo más preciso 4000. Ahora, ¿cómo conseguimos ese ansiado elixir? Pues la primera forma, la más básica y la que todos tenemos que usar al principio, es pasando este portal, ya que nos lleva al New World. Como ven, me pego a él y automáticamente me hace teletransportación al New World. A ver si no me sale el error. Vale, no me salió el error, genial. Y como ven, pues se laguea el juego y automáticamente ya entramos al New World. Bienvenidos al nuevo mundo, un lugar donde podemos farmear elixir. Ahora, ¿cómo farmeamos nosotros aquí? Pues a base de puños. Aquí no están nuestras tropas, solo estamos nosotros y nuestros puños. Y pues varios NPCs, los cuales están estáticos y no te van a atacar, así que tranquilo. Como ven, tenemos diferentes NPCs. Algunos tienen más vida y otros no. Por ejemplo, los más básicos son los que tienen 1,000,000 de vida. Que bueno, como ven, yo le parto la cara de un solo golpe, chaval. Y bueno, como ven, algunos tienen 1,000,000,000 de vida, otros tienen 2,000,000,000 y así sucesivamente. Entre más vida tenga el NPC, más elixir vas a obtener. Madre mía, alta rima me acabo de tirar, loco. Esto de acá, ¿vale? Es el daño que tú haces a los NPCs, ¿vale? Lamentablemente desconozco el cómo se sube ese daño, así que por favor discúlpenme porque de verdad no sé cómo se sube ese daño, ¿vale? No sé cómo explicarlo. Entonces, continuamos. Como ven, pues tenemos diferentes NPCs, los cuales pues si los matamos obtenemos elixir. Obviamente aquí no me sale que estoy obteniendo elixir y eso es debido a que tengo tanto, ¿vale? Que obviamente parece que no está subiendo, pero sí, sí está subiendo el elixir, ¿no? Eso téngalo en cuenta. Y bueno, esta sería la primera forma para obtener elixir. La recomiendo, la verdad, para así obtener los NPCs como son Gon, Rengoku, etc. Ahora, si tú quieres volver a la zona antigua, pues simplemente pasa por esta puerta y automáticamente vuelves allá. O simplemente te puedes salir del juego y entrar en otro servidor y listo. Ahora, nos vemos cuando esté de nuevo en el otro mapa. Bueno, en cuanto a la isla de los yoyos, pues eso sería lo único relevante, que podemos ir al New World. Así que vamos a volver a viajar. Entonces, pues por aquí tenemos la isla de Attack of Titan, o Shingeki no Kyojin, como tú prefieras llamarlo, o Ataque a los Titanes. Aquí pues sí tenemos que espinear por elixir y tú pensarás, oye, de aquí en adelante tengo que usar sí o sí elixir. Pues no, amigo mío, déjame decirte que no, solo es en algunas islas. Dato curioso, aquí tenemos una zona para practicar. Si quieres que haga un video en la cual muestre todas las zonas donde se sube energía, obviamente las que existen actualmente, pues déjame tu like. Ahora, sigamos viajando, ¿vale? Tenemos diferentes islas, como ven, la de My Hero Academy, la de Hunter x Hunter, pero una que también es muy relevante es la isla de Fairy Tail o Isla de Hadas, ¿vale? Vamos hacia allá. Llegamos y como ven, tenemos muchas zonas. Tenemos por allá hay otra y por aquí hay otra, ¿vale? Y obviamente pues aquí podemos espinear por personajes de Fairy Tail. Si no me equivoco, creo que sí es de Fairy Tail, ¿no? Entonces, bajamos por aquí teniendo cuidado de no matarnos. Y aquí como ven, gente, tenemos otra área de entrenamiento para subir de energía mucho más rápido. Recuerden que la anterior era de 1x2, pues esta es 1x3, ¿vale? Sin embargo, el precio de renacimientos aumenta, pasando a 5 quintillones. Creo que, no, cuatrillones, sí, creo que es cuatrillones. Y bueno, pues este cumple la misma función que el anterior. Como ven, pues yo con este subo 500 y aquí adentro pues subo lo que viene siendo 11. O sea, 11 sextillones, el triple, ¿no? Y bueno, lo mismo tenemos por aquí, pero ahora tenemos una zona de elixir. Sí, también podemos subir elixir, se los mencioné al principio del video, creo que fue. Como ven, pues aquí pues te piden 30, bueno, te dan 35 millones de elixir por golpe. Requiere un total de 5 que quintillones de renacimiento, si no me equivoco, lo mismo que allá. Y dato curioso, aquí tenemos este altar de mejoras. Como ven, si nosotros le damos a la E, entramos y nos sale esta interfaz.
nos sale el por 2 de Elixir Training, que esto es básicamente para cuando entrenemos en zonas como estas, nos den un mucho más de Elixir que el que nos prometen ahí. Lo mismo para los zonas de las zonas de energía de training y también para la despráctica. Dios mío, se me la lengua la traba mucho. Bueno, aquí pues a cambio de elixir, ¿vale? A cambio de cierta cantidad, pues aumentas las mejoras. Como ven, el máximo actualmente de un por 2 de training elixir es de 450. Así que yo en mi caso lo voy a subir. Me parece muy irónico que para subir el elixir tengas que usar elixir, pero bueno, lógica de este juego, ¿no? Y bueno, al igual que las otras zonas, simplemente entramos y como ven, pues aumentamos nuestro elixir. Como ven, ahí me da 200, ¿verdad? Entonces, ahora, yo sigo subiendo las mejoras para que vean, ¿vale? Ahora lo voy a subir al máximo para que vean la diferencia, ¿ok? Ahí está, ya no puedo subirlo más. Y ahora, como ven, me sube 300, ¿vale? Como ven, se nota la diferencia. Y para eso sirve ese altar que estaba ahí. Ahora, vamos a la siguiente, que es la de allá. Ah, por cierto, allá también tenemos otra zona de elixir, pero esa sí es más avanzada. Te da por golpe mucho más elixir, pero obviamente el precio de renacimientos también aumenta. Ahora, esta zona de aquí, que se llama área de entrenamiento de práctica, más 15 de impulso de energía, requiere un total de 5 quintillones de renacimientos. Esto es básicamente practicar en los dummies, esas zonas que les dije que a cambio de gemas nos daban un impulso de energía. Bueno, es básicamente eso, sí, pero con la diferencia de que no gastamos energía. Como ven, ahí pues estoy subiendo energía. Y eso hace que cuando nosotros vayamos a farmear energía en zonas como esta, pues el impulso sea mucho más y pues farmeemos mucho más sencillo. Y bueno, para ya finalizar en esta isla, pues tenemos aquí, como ven, la otra zona de entrenamiento de elixir, que en vez de darnos 35 millones como ya, aquí nos dan 500 billones. Obviamente los renacimientos que te piden son muchos más. De hecho, ahora pueden aprovechar, mi gente, porque hay un evento de por 2 de elixir que... aprovechenlo, la verdad, o sea, aprovechenlo porque de verdad les va a servir muchísimo. Ahora, seguimos yendo de isla en isla. La isla de One Punch Man no nos sirve mucho, pero la isla Treble, que es la de Black Clover, sí nos sirve. Porque aquí tenemos otra zona para subir elixir, también tenemos para spinear por personajes de Black Clover, pero también tenemos los Grimorios. Recuerden que al principio del video les dije que aquí teníamos nuestros Grimorios. Bueno, aquí se consiguen, ¿ok? Entramos al castillo, o la torre como tú prefieras llamarlo, y hablamos con este señor. Él, a cambio de 10 cuatrillones de elixir, nos espinea por un Grimorio. Nos pueden salir diferentes, ¿vale? Como ven, cada Grimorio lo que hace es que te bonifica, básicamente. Por ejemplo, de los más básicos te dan un por 4 de energía, por 4 de gemas, por 2 de elixir. El mejor que a mí me ha salido es este de acá, que es el Shadow Magic Grimorio, ¿vale? Creo que este es el mejor de todos hasta el momento que se puede spinear acá, porque tengo entendido que algunos bosses te dan Grimorios mucho mejores. Desconozco totalmente si los Grimorios se pueden fusionar para dar uno mejor, como se funciona con las tropas, o que si se pueden mejorar de alguna forma, así que me disculpo porque desconozco totalmente eso, ¿no? Entonces, volvemos de nuevo y pues de esta isla nada más relevante. Solo que por allá atrás está el huevo secreto para spinear por Asta. De resto, nada más. Ahora vamos a la isla Arte de la Espada, que es la isla de Sword Art. Bueno, la verdad no sé cómo se llama ese pinche anime. Es el anime de Kirito, eso tenganlo en cuenta. Aquí pues tenemos otras zonas de prácticas, como ven, otro de impulso de energía, que es esta vez más 35. Otra zona de elixir, que obviamente pues cada una de estas zonas te piden más renacimientos, eso tenganlo en cuenta. Una que nos da un por 5 de energía. Y tenemos dos zonas nuevas, que son la del jefe y los atributos. Ah, también dato curioso, pues aquí spineas por personajes de este anime. Y aquí pues de nuevo las mejoras, ¿no? Ahora, vamos primero con el jefe, que es básicamente Boros, ¿vale? Este que tengo entendido que te da el Grimorio mamadísimo, ¿vale? Pero la verdad, nunca lo he matado, así que no lo puedo comprobar. Y luego, pues allá tenemos la zona de atributos, que funciona similar al altar este, solo con la diferencia de que en vez de pedirte elixir, te pide puntos, ¿vale? Como ven, un más 5% de energía a cambio de 3000 puntos, lo mismo para las gemas y elixir. Ahora, ¿cómo nosotros conseguimos los points o puntos? Pues tenemos que irnos a la isla de The God of the High School, ¿vale? Que es básicamente la isla de Jin Mori, la penúltima. Como ven, yo ya la tengo desbloqueada y entramos. Llegamos a esta zona
Y como ven, no nos pide renacimientos para entrenar aquí. Entonces, entramos y automáticamente empezamos a farmear más 5 de puntos. O sea, apenas entras en este circulito, te salen los puntos que tienes acumulados. Pero si sales de nuevo, te sale el elixir, ¿no? Entonces, entras, puntos. Afuera, elixir. Dentro, puntos, y así sucesivamente, ¿vale? Y bueno, aquí te puedes quedando farmeando y aumenta los puntos poquito a poquito. Desconozco totalmente si se puede hacer que los puntos aumenten más rápido, así que me disculpo. Aquí pues puedes también espinear por personajes de este anime. Y si sales afuera tendrás cositas como son el por 6 de energía, ¿vale? Que este, si no me equivoco, creo que es el mejor de todos, aunque creo que hay otro en la isla de Mob, ¿eh? O sea, puedo estar equivocado. Bueno, para ya ir concluyendo con este video, les voy a mostrar lo último, que es pasar a nuestras tropas a divinas, ¿vale? Porque recuerden, las tropas cuando las compramos por primera vez son de calidad común. Luego pues las volvemos shiny, luego vamos a la isla de campamento y las volvemos élite. Sin embargo, hay un último tier hasta el momento, el cual es el tier de los divinos. Como ven, abrimos la interfaz y podemos convertir a nuestras tropas en tropas divinas. Obviamente a cambio de cierta cantidad de elixir. En vez de gemas y electricidad como era antes, ahora nos pide elixir, ¿ok? Y bueno, como ven, pues las tropas pueden ser evolucionadas varias veces y pues aumentan sus calidades, ¿no? Y bueno, así se convierten en divinos. Y bueno, mi gente, esto es todo por mi parte. Espero que el video te haya gustado y sobre todo te haya servido. Recuerda que si quieres más videos de este juego o otros que ustedes me pueden recomendar abajo en la caja de comentarios, simplemente tienes que dejar tu like y suscribirte. Eso me motiva a hacer más este tipo de videos, ya sea de Anime Punching Simulator o otros juegos que ustedes me recomiendan o que yo voy viendo a medida de que pues voy jugando, obviamente. Si me llegó a faltar alguna cosa que debería entrar en esta guía, pues me disculpo, soy humano y no soy perfecto, tengo errores. Y bueno, no tengo más que añadir, más que decir que abajo en la descripción está mi grupo de Discord por si te quieres unir. Ahora sí, sin más que añadir, con esto yo me despido, un saludo y eso es todo.